Hori berriz ez dut. Bueno, Juanjo Aramburu. Juanjo Aramburu gerentia Arasikua eta Kain Berriko arduraduna. Bitxu, martxuaren 15 eta 18 izan bitxartian, Gordailun izango dira edo elkartuko dira Ice Age Europako sareako partaidiak. Isturitz eta Osol Zelaia zerako kobazuluak eta Ekain Berri kantolatutako zera bilera batian. Sare horretan 18 museok hartzen dabe parte, induzketa arkeologikoei lotuta eta eurekin batera bi ikerketa gune eta bueno, bi ikerketa ezabalkunde guneak. Zera, sare honetan Alemania, Belgika, Kroazia, Espainia, Italia eta Erresumo Batuetako zera museuak integrauta dauz edo partaide dira. Eta Gordailun izango dantopaketa horretan esandako toki guzti horietatik etorriko dira lankideak eta lagunak. 5 urte dira sarea osatu zala eta bilera horietan ba elkartruke edo bueno zera bakoitzak indakua kontatziaz aparte ba elkarrekin be lantzen dira proiektuak eta horixen da in zuzen be sare honek eskaintzen daren abantailarik edo aukerarik importantiena guretako. Kasu honetan gainera edo horren emaitza izango da Ice Age Europe Now erakusketa. Erakusketa hori isturitzen dau bilerako edo topaketako azken egunean, larun batian hain zuzen be bertara joango dira zera bazkidiak eta han ikusiko dabe apilaren 27an ona etorriko dan erakusketa. Ordura arte Trenton izango da. Herrialde mugitzen ari da erakusketa eta esan bezala esan Telmorekin batera bai apirilarekin 27an ekarriko dugu Gipuzkoara. Horrekin batera Bixar bertan Arrasatera hurbilduko dira Bixarren martxuak 15 eta Albalo Arrizabalaga doktorearen eskutik leze txiki zera induzketa ezautuko dabe eta arratsaldian Gordailun bilera inda gero ba bertako zera altxorrak ikusteko aukera bebai izango da. Larun batian Ekain Berrira hurbilduko dira eta handik esan bezala Isturitzera arratsaldian Ice Age Europe Now erakusketa hori inauguratzera. Decía que entre el 15 itzuli biharra dau. Bai. Bai. Decía que entre el 15 y 18 de marzo se van a reunir en Gordailua en Gipuzkoa los museos que forman parte de la red de museos Ice Age Europe en un encuentro que se organiza entre las cuevas de Isturitz, Osol, Zelaia y Ekain Berri. En esta red de museos hay 18 participantes, hay 18 museos participantes, todos relacionados con yacimientos arqueológicos paleolíticos y de 2 centros de investigación y difusión asociados. La red engloba a centros de Bélgica, Croacia, España, Italia y Reino Unido. Y en Euskal Herria está representada en la red a través de la réplica de Ekain Berri, las cuevas de Isturitz o Sol Zelaya y la cueva de Santimamiñe, donde ya en su día, hace un par de años, se celebró este mismo encuentro. Se cumplen 5 años desde que se constituyó la red y a lo largo de este tiempo, durante estos años, se han celebrado 2 encuentros anuales. El motivo de estos encuentros es el intercambio de experiencias, cada uno comparte y esas buenas prácticas se ofrecen también al resto y además se trabaja sobre proyectos compartidos. Uno de estos proyectos es la exposición Ice Age Europe Now, que en este momento o dentro del programa previsto se inaugurará en Isturitz el sábado y que el 27 de abril pues, tendremos la ocasión también de conocer en San Sebastián, en Gipuzkoa, en colaboración con el Museo San Telmo. Además de esa visita, como cierre del programa, mañana mismo los participantes conocerán las cuevas de Leze Txiki, un importantísimo yacimiento paleolítico en Gipuzkoa, de la mano del doctor Álvaro Arrizabalaga. Y después de la asamblea o de la reunión de trabajo que celebrarán en Gordailu, también tendrán la oportunidad de visitar esas instalaciones y los tesoros que alberga. El viernes por la tarde se visitará Ekain Berri y el sábado, como hemos dicho, pues ya la visita será en Isturitz, donde se aprovechará para estrenar o inaugurar la muestra que llega hasta allí desde Trento en ese recorrido por los 18 museos que componen la red.
orduan Juanjo ke explicako zu. Bai, kaixo egunon. Bai, Mari Josek esan duen bezala, bai, sarean 18 espazio gaude. Eta 18 espazio hauek dira arte labarrarekin edo arte paleolitikoarekin lotura zuzena dutenak, demagun jakintza lekuak direnak. Eta hortan urtero egiten die bi bilera, demagun hainbat proiektu aurrera eremateko. Proiektu hoien artean eta beak aipatu duen bezala Ice Age Europe Now erakusketa dago, erakusketa ibiltari bat. Eta bere asmoa da gaur egungo gizarteari azaltzea nola prehistoriako gizaki hoiek, ba, hemen atzean ikusten dituzuen, eta azaltzen dian hoiek, eta gure artean ez dagola ezberdintasun haundirik, eta bere esperientziak oso baliogarriak direla gaur egunerako, ba, demagun gizarte migrante horren parte gehala, edo hain konzeptu aktuala, ba, Europa zer dan, edo Europa mugarik gabeko, Europa horren inguruan, herritarrak reflexionatzeko. Horra aipatu nola aurten ondare kulturalaren urtea izanikan erakusketa hortara batzen dala ere Europako ondare izotzaroko ondare hori balioan jartzeko erakusketa honen bitartez. Dira argazkiak formato handikoak eta nun kokatu pentsatzen ginunean ba, gure eskerrona eman bai San Telmo museoari ba, Gipuzkoako museoen museo moduan iruditzen zitzaigun bertan egon behartzula, kalean jartzeko erakusketa bada, hainbat totenekin, eta pixka bat kontra jartzen da ba, gaur egungo gizartea eta gizarte hura, ez da? Hainbat irudiren bitartez. Jendeari erreflexio hori eragiteko. Bai Mari Josek aipatu duen bezala, Zuloaga plazan kokatua egongo da, eta epeak, erakusketaren epeak irauten duen bitartean, baita San Telmo museoarekin programa konjunto bat egingo dugu, badakizuen bezala San Telmo museoak bertan baditulako Gipuzkoako hainbat altxorre erakusgai eta lotura bat egingo dugu bi erakusketen artean, bai bisitak gidatu eta bai tailerren bitartez ere. Hori fetxa hurbiltzen denean esango dizugu egun konkretuak eta orduak zeintzu dien herritar hoiek eta baita eskolar hoiek ere hiri bultatu daitezen eta osatu dezaten bere ikuspegi hori. Esan guretzako ohore badala 18 hauek jasotzea, bertara datozenak dira arkeologoak edo kudeatzaileak, museotako zuzendariak edo arduradun nagusiak. Ze guk egiten dugun lan hori sarea egin eta jakintza banatzeaz gain gure mezua beste herrialdetan zabaltzea ere da. Eta erakusketa hau ibiltari moduan egonda Alemanian, esan diala argazkiak formato handikoak eta tekstu batzun eta oso tekstu simple batzun bitartez reflexiora eragingo dulketenak eta baita ere euskararen presentzia ere testu hoietan Europan zehar esaten dizuen bezala, bai Alemanian Düsseldorfen egonda, gero pasada Kaprina Kroaziatikan, gero Trentora joan da, Trenton egonda ikusgai, aipatu duen bezala Isturitzeko Labastiklaren zeko herrian inauguratuko da larun bat honetan, eta gero Donostira etoriko da Zuloaga plaza hortara, no? Guretzako aukera bada euskal gizarteari Europa edo mundu honen parte dela adierazteko, denok parte bat gehala, eta ea denok lortzen dugun gizarte hobe bat egitea ondarea balorean jarriaz, ez da, hori izango litzake gure asmoa. Bueno, como os decía un poquito, la exposición Ice Age Europe Now es el resultado de un trabajo en red de 18 sitios paleolíticos. Cuando digo sitios paleolíticos es porque me siento porque hay, sí son museos, pero muy relacionados a un yacimiento, a una cueva donde se está creando ese conocimiento, donde realmente sí se ha hallado algo muy importante para entender de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Estamos hablando de yacimientos o alemanes, o croatas o franceses, o italianos o de Gran Bretaña, ¿no? Y evidentemente también españoles y vascos que también están representados. Estamos hablando de una Altamira o estamos hablando de un centro nacional de investigación que es el CNIE por la parte española o estamos hablando del Neandertal Museum alemán o del Caprina croata, ¿no? Por citar algunos, tenéis en la lista todos accesibles para poder ver quiénes son porque realmente cada uno de ellos es un sitio muy recomendable porque son sitios de donde ese conocimiento ha salido y compartimos reuniones, dos reuniones al año para poder ver qué podemos hacer conjuntamente y vengo a presentar una de esas acciones que aparte de una revista, el Ice Age Europe, que también os lo hemos hecho llegar,
que es la exposición Ice Age Europe Now, en el que es una exposición dirigida al público general y que nuestra intención es sacarlo de nuestros ámbitos más naturales, que sería esa propia cueva o ese propio museo. Por lo tanto, es una exposición exterior en el que contraponemos la sociedad actual con la sociedad paleolítica e intentamos poner en valor pues, una serie de lecciones muy importantes para la sociedad actual, tales como que esta sociedad ha sido migrante de toda la vida o ese europeo sin fronteras que creo que nos debería llevar a reflexiones más profundas en cuanto a qué tipo de sociedad queremos para el futuro, ¿no? Y tan en boga hoy en día cuando nos estamos preguntando qué Europa o qué mundo queremos en el futuro, ¿no? Dicho esto, la exposición está formada con unas fotografías de alta calidad que son representativas de esos espacios y, como os decía, que se van a contraponer con situaciones actuales, ¿no? Bien, este año es el Año Europeo del Patrimonio 2018, como sabéis, compartiendo el patrimonio, European Year of Cultural Heritage, Sharing Heritage, en el que nosotros nos unimos y en el que también contamos con su apoyo económico para poder desarrollar esta exposición itinerante, que una vez empezada su andadura en Düsseldorf, en el Neanderthal Museum en Alemania, ha pasado por Croacia, pasará por Italia, pasará por Francia, que es lo que vamos a inaugurar en este sábado, para luego recalar el 24 de abril ya en San Sebastián, en la Plaza Zuloaga. Dicho esto, que la Plaza Zuloaga para nosotros es muy emblemática, porque como sabéis es la Plaza de San Telmo, ese museo de Guipúzcoa, el Museo de los Museos de Guipúzcoa, en el que queremos hacer llegar aquel patrimonio que tenemos en Cestona y que muchas veces nos puede costar llegar, por mucho que estemos a un cuarto hora, 20 minutos en coche, porque no hay más. En un cuarto hora, 20 minutos llegamos a un entorno paleolítico único, pero esta vez lo vamos a traer hasta la Plaza Zuloaga con esos tótems exteriores, que acompañados de esas fotografías de alta calidad hay una serie de textos pequeños en los que queremos subrayar también la presencia del euskera, porque realmente esta exposición, cuando itinera por Europa, está representada en todos los idiomas que somos parte de esa red. Y evidentemente el euskera también es parte de ello, ¿no? Dar las gracias evidentemente al Museo San Telmo, a la Fundación Ekain por recibir a estos invitados ilustres que nos vamos a tener estos días, e invitaros, pues, a si lo veis bien, pues poder acompañarnos en alguna de las salidas que podamos hacer, tanto a Bastida Clarens como a Ekain Berri, como a Gordailua, porque son a las Ateales Echiqui o a San Telmo, en el que para nosotros son sitios muy emblemáticos que para ellos los aprecian mucho y entendemos que podrán conocer un poquito de dónde venimos nosotros también y si podemos aportar a esa red global, ¿no? Un poquito esto era lo que os queríamos contar y haceros esa propia invitación a que todos disfrutemos de lo que nos ofrecen todos ellos, ¿no? Hace un par de años en Santi Mamiña, pero la primera vez en Guipúzcoa, y por eso decíamos que ese encuentro se está trabajando en colaboración con las cuevas de Bisturi, también no terminará la visita. Sí, queríamos enfocar también un poquito en el tema de que al no existir fronteras también, ni entre España ni Francia en aquella época, evidentemente, esta reunión la queríamos que fuera un poco transfronteriza también y representativa de esto, de lo que estamos hablando, en la unión de Isturiz Otxo-Zelaia con nosotros, con ECAI. Esta red, a nivel de gestión, nos reunimos dos veces al año, una en primavera y otra en otoño, y una de las sedes itinerante iba cambiando por diferentes socios. La razón principal que nosotros vimos en este año, que era interesante, como si os informamos que estamos en el décimo aniversario de Ekain Berri, y en ese programa especial queríamos acogerles y poder enseñarles lo mejor que tenemos, ¿no? La exposición de Bastida abre este sábado, que ya me perdonaréis que no tengo la fecha exacta aquí. Eso es, hasta el 14 de abril, que luego lo desmontamos para poder traerlo aquí. Además, sí que tenemos que dejar un pequeño itinerín porque es exterior y como tal tampoco tenemos la seguridad absoluta de que tenemos que dejar unos días por si tenemos que reparar algo, ¿no? Dicho de otra manera, no lo podemos traer seguido, ¿no?
son totes grandes, de unos 2 metros de altura por 1,5 metros de ancho, con dos caras, con los textos y sobre todo son imágenes. No sé si en las fotos de atrás creo que sí que hay alguna foto en la que podéis dibujar un poquito lo que es. Respecto a la gente que va a venir, creo que eso os ha pasado la relación de los que vienen, ¿no? Pues gente muy, muy significativa en este mundo. Y por reseñar, pues, la dirección del Museo de Altamira, representada por Pilar Fatás, ¿no?, que va a estar. O el resto, por deciros, pues el Nick Poe es del Kent Caverns y en este caso pues tiene estas peculiaridades de que este es el dueño de la propia cueva, ¿no?, cosa que aquí en este territorio no se suele suceder. O direcciones de los museos Neandertal o Palaon alemanes. O el director del Museo de Caprina. Bueno, creo que en esa relación sí que hay gente que incluso a nivel científico ha aportado mucho y son unas firmas para nuestro ámbito, ¿no?, para nuestro ámbito de la investigación paleolítica. Venga, va, es que ricasco. Es que ricasco.